Philippe Descola, que deveria dispensar apresentações, mas assim mesmo vai ser apresentado, conhecidos de todos e velho amigo e colega de todos nós, nesse evento que é a segunda conferência do professor Descola aqui no Rio de Janeiro. A primeira conferência foi na quinta-feira passada, no Salão Nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, do IFIX, com a palestra Ontologia das Imagens. Essa segunda palestra, intitulada Animação das Imagens, as palestras são em espanhol. E esse é um evento organizado pela, quer dizer, uma iniciativa do Consulado da França e de três programas de associação e três programas de pós-graduação. O nosso programa aqui, a pós-graduação de Sociologia e Antropologia do IFIX e o programa de pós-graduação em História Social também do IFIX. O programa de pós-graduação aqui representado pela professora Andrea Darrer e de Antropologia e Sociologia do IFIX representado aqui pela professora Edsila Grupp. Temos a honra, além do convidado especial, de termos aqui o cônsul-geral da França, Monsieur Jean-Claude Moiret, Florence Cuech, que é a Dida de Ciência e Tecnologia do Consulado. O professor Philippe Descola, professor do Collège de France, estudou filosofia na École Normale Supérieure e Teologia na École Pratique des Hautes Études, sob orientação de Claude Lévi-Strauss. Está aqui ocupando a cátedra Claude Bernard, e ele é do Collège de France, e me dizem que é da cátedra de Antropologia da Natureza, c'est vrai? Publicou obras importantíssimas como La Nature Domestique, 86, As Laças do Crepúsculo, traduzidas em português, traduzido no Brasil, e Part de la Nature Culture, que eu acho que também foi traduzido para o português, e de 2005, entre vários outros, várias outras obras. E soubemos que recentemente foi agraciado por uma medalha de ouro, do CNRS. Bom, sem mais delongas, damos início à conferência do professor Descola, Animação das Imagens. Por favor. Graças, Bruna. Sempre me é grato regressar à Museu Nacional. É um lugar. Há dois lugares no mundo que me dão um sentido de eternidade. É Cambridge e o Museu Nacional. Desde mais de 30 anos que venho regularmente, me parece que as coisas são muito similares e os amigos siguen presentes. O nível e a qualidade das discussões sigue igual. E então, é muito agradável porque me dá a impressão de não envelhecer. Então, nesta segunda charla, fazer uma espécie de expansão da primeira e plantear o problema de com que dispositivos se dá uma animação das imagens. Es decir, que independientemente de la capacidad de simbolización que se presta a las imágenes, cómo esas pueden ser vistas y tratadas como agentes intencionales en la vida en la cual se identifica en las imágenes una capacidad de actuar intencionalmente del mismo tipo que la que está reconocida a los humanos. Entonces, eso es una perspectiva praxeológica que ha tenido un eco bastante grande, en particular gracias al libro de Alfred Gell, Art and Agency, y en particular porque Alfred Gell, en este libro, se interesa a los mecanismos cognitivos que permiten inferir
una agencia. Yo utilizo el término agencia, no sé cuál es la forma, lo usual en español o en portugués. Me parece que términos como agentividad, etcétera, son demasiado complicados y no veo por qué no se podría traducir igualmente que se hace en inglés agency por agence en francés o agencia en castellano, que además era un término común en las lenguas románicas hace algunos siglos. Entonces, recordamos que para Gell, un objeto de arte es un índice en el sentido de first, que permite una operación cognitiva de cierto tipo que él llama una abducción de agencia. Una abducción es una variedad de inferencia conyectural basada sobre una aporía lógica, la aporía lógica que consiste en afirmar las premisas a partir de las consecuencias, y las consecuencias aquí son del índice que permite remontar al objeto denotado. En otras palabras, un objeto de arte es un índice de la presencia de una agencia socialmente definida, porque permite a la vez inferir las intencionalidades que han acompañado su elaboración y de ver este objeto, en consecuencia de este proceso inferencial, como un agente intencional dotado de una eficacia propia en el campo social. Entonces, la agencia social no está reducida a la esfera de acción de los humanos, pero refiere al hecho que una intencionalidad activa puede ser atribuida a cualquier entidad no humana, provisto que se pueda inferir en esa entidad por abducción una capacidad de actuar intencionalmente análoga a la de los humanos. Uno de mis puntos de desacuerdo, tengo muchos puntos de acuerdo con Gell, pero uno de mis puntos de desacuerdo está reside en el malentendido que introduce la caracterización del objeto del cual él trata como obra de arte, ya que considerar la obra de arte como un agente delegado que tiene efectos sobre el mundo no es suficiente para definirlo en la medida en la cual esa definición puede aplicarse a numerosos objetos de los cuales es muy difícil afirmar que tienen una relación aún indirecta con el arte. Por ejemplo, una pieza de moneda es también y un estándar de es un objeto, esa es la definición que da Gell del objeto de arte, un objeto que opera una mediación de agencia social. Entonces una moneda es también un objeto que opera una mediación de agencia social, ya que además de su función de reserva de valor, de estándar de valor, es un medio de cambio, y entonces está investida de una intencionalidad social delegada que le da precisamente su valor y que garantiza su eficacia como conexión material entre los deseos y las necesidades de personas humanas. Y sin embargo, la pieza de moneda no es un objeto de arte, por lo menos en su función primaria, aunque puede llegar devenir por destinación para las mismas, etc. Ahora bien, a esa cuestión de saber lo que permite discriminar en el seno de los objetos a los cuales se imputa una intencionalidad social entre los que pertenecen al arte y los demás, Gell
no proporciona una respuesta realmente satisfactoria. Según él, como se acuerda, la antropología del arte debe ocuparse, y lo cito, de las relaciones sociales en la vecindad, the neighborhood, de los objetos que mediatizan una agencia social, los cuales objetos pueden ser tanto animales o plantas y obviamente humanos, provistos y tratados como agentes sociales directos o delegados. Ahora bien, la moneda se encuadra en este caso también, y Gell no pretende que la antropología del arte debería ocuparse de este tipo de objeto. Entonces, ¿cómo distinguir las relaciones sociales en la vecindad de los objetos mediatizando una agencia social, para retomar la fórmula de Gell, los que tendrían una dimensión artística de los que no la tendrían? La respuesta de Alfred Gell es que las situaciones que tienen una calidad artística, art-like situations, podrían ser discriminadas como siendo esas en las cuales el índice material, es decir, el objeto de arte en el sentido físico, permitiría una abducción de agencia. Y el problema es que hay numerosas entidades no humanas a propósito de las cuales uno podría inferir por abducción una capacidad a actuar intencionalmente concebida por analogía con la de los humanos, y es imposible decir de esas que en la mayoría de los casos tengan una calidad artística. En la Amazonia, como es bien conocido, en la zona subártica, en Siberia, por ejemplo, y la mayoría de los animales están en esa posición, ya que se les presta una intencionalidad, una vida social, el mismo tipo que los humanos, etc. Y sin embargo, no están tratados como objetos de arte. En otras palabras, la abducción de agencia es un mecanismo muy interesante para dar cuenta de la constitución de lo que he llamado las ontologías anímicas, pero no es en sí un mecanismo suficiente para especificar un objeto de arte. Y de hecho, para que haya realmente una calidad artística reconocida al producto de la relación de abducción, se necesita, dice Gell, y lo cito, que el índice sea visto él mismo como el resultado y o el instrumento de una agencia social. Muy bien, pero esa definición puede aplicarse al contraejemplo que he tomado recién: una pieza de moneda puede ser vista como el resultado y o el instrumento de una agencia social, y eso no hace de una moneda un objeto de arte. Entonces, conservo de la argumentación de Gell que la mejor manera de abordar una clase de objetos que él llama objetos de arte es de tratarles como agentes dotados de una intencionalidad delegada, teniendo una eficacia sobre el mundo. Pero me niego a utilizar la referencia al arte que Gell ha querido mantener, y la ha querido mantener por buenas razones, en particular porque su empresa se definía inicialmente como una crítica y un deseo de ir más allá, más atrás de la antropología del arte. Y prefiero sustituir a eso la operación de figuración o de puesta en imagen. Pero eso lo expliqué en la última charla, pero eso no resuelve un problema, que es el problema de la
de los mecanismos cognitivos que permiten la abducción de agencia, es decir, la atribución de una autonomía intencional a imágenes percibidas como agentes. En su libro, An Art and Agency, Gell adopta desde este punto de vista una perspectiva bastante paradójica, ya que se apoya por un lado sobre una teoría internalista en su concepción de la intencionalidad de las obras de artes, mientras que invoca una teoría externalista para explicar ciertos efectos de su agencia como la idolatría o el antropomorfismo. La teoría internalista se apoya sobre el principio que los humanos atribuyen la fuente de los comportamientos que observan en los demás, humanos o no humanos, a una interioridad mental. Es porque yo presumo que el otro con quien interactuó posee una mente como yo, entonces representaciones, creencias, sentidos que estoy capaz de interpretar su conducta. Mientras que la teoría externalista sale del principio wittgensteiniano que se atribuye a los demás una mente sobre la base de la intuición de que su comportamiento, principalmente su comportamiento lingüístico, sigue una regla que se puede reconstruir. En otras palabras, una imagen puede ser vista como teniendo una agencia, sea porque en ciertas circunstancias parece investida con un tipo de intencionalidad que los sujetos que la han hecho, inspirado, utilizado, del mismo tipo de que los sujetos que la han hecho, inspirado, utilizado, sea porque al estipular para esa imagen un papel social concebido por analogía con el que puede desempeñar un humano, parece gozar de una independencia de acción. Aunque sucede que los dos métodos pueden ser empleados para complementarse, lo más a menudo esas dos maneras de producir una agencia en las imágenes están usadas de manera alternativa en función del tipo de propiedad ontológica que uno va a hacer visible en una imagen. Y de hecho, la perspectiva internalista es más característica de los colectivos anímicos, mientras que la perspectiva externalista es más común en lo que he llamado los colectivos analogistas. Pero también se puede mostrar que la imputación de agencia responde a otros mecanismos, en el caso de las imágenes totémicas, o en donde son rastros activos de los prototipos totémicos, entonces índices directos de lo a qué se refieren esos prototipos. Y en el caso de las imágenes naturalistas, se puede mostrar que es, en primer lugar, el efecto icónico que es preponderante. La agencia de este tipo de imágenes viene de que se dan la ilusión de confundirse con el referente que figura. Entonces voy a examinar cada uno de esos tipos, de esos mecanismos, empezando con la perspectiva internalista en un régimen anímico. Entonces, como lo dije en la última charla, figurar en una antología de este tipo
consiste esencialmente en hacer visible la interioridad de los distintos tipos de existentes y demostrar que esa interioridad común se aloja en cuerpos que tienen apariencias muy distintas, cuerpos que deben, que deberían poder ser identificados directamente por índices de especie. Voy a tomar como ilustración las ilustraciones que utilicé durante la última charla, que son las máscaras Yupik de la Alaska. Las fuentes etnológicas señalan que esas máscaras eran utilizadas, puedo presentar la primera, sí, eran utilizadas en los rituales de invierno, en donde servían a ser presente en la gran casa común las almas de las personas animales, las cuales eran festejadas para que continúen de entregar su cuerpo de buena gracia a los cazadores con el fin de que los humanos se alimenten de ellos. Dentro de la gran variedad de máscaras, cada una ilustrando un evento singular, un mito o la narrativa de una relación particular con un espíritu animal, había dos grandes categorías, sobre todo las máscaras de chamanes que figuraban sus espíritus auxiliares y las máscaras de espíritus animales que se solía acoger en la casa común para honrarles. En todos los casos se nota que, como es el caso aquí, la interioridad del animal, el yua, el alma, podríamos decir, o un componente, digamos, de la persona que se llama el yua, está figurada por la inserción de un rostro en una cabeza animal hecha con bastante verosimilitud o más menos comúnmente por la adición de miembros humanos o de piernas o de brazos a un cuerpo animal o con una combinación de los dos. Si puede presentar otro, la segunda. Aquí es un ejemplo de la adición de brazos y piernas al animal. Las máscaras en los rituales no eran estáticas y de hecho la casa común funcionaba un poco como un teatro en donde los Yupik ponían en escena el mundo de los espíritus animales gracias a una cantidad de accesorios, inclusive las máscaras, pero también numerosos otros accesorios, fabricados por una sola ocasión y llevados por danzantes que relataban historias, cantaban, imitaban con bastante verosimilitud los señales sonores de los animales, y toda esa combinación contribuía a hacer descender el yua de los animales en la casa. Pero aquí hay que subrayar que aún si las máscaras eran, como se nota aquí, muy a menudo de un gran realismo, era el conjunto del dispositivo escénico en el seno del cual eran insertadas esas máscaras que aseguraba su iconicidad y entonces su agencia presentificante, podríamos decir. En este sentido, las marcas de interioridad
figuradas sobre las máscaras eran casi superfluas, ya que cualquier sea los talentos de imitadores del danzante que llevaba la máscara, este revelaba a toda su humanidad a través de su cuerpo, que era muy visible y que antaño era parcialmente desnudo, entonces que nadie podía ignorar que era un humano que llevaba la máscara. Y la presentificación de los animales entonces se operaba a través de la mediación obvia de una intencionalidad humana que adoptaba el punto de vista del animal, es decir, que incorporaba de manera mimética la intencionalidad del animal sin ser apoderada por el animal, ya que los danzantes no eran alienados por el espíritu del animal que representaban en el sentido más o menos de un diplomata más que de una representación figurativa. Ellos guardaban el control de su interioridad y solamente servían de filtros al punto de vista animal gracias a la agencia objetivante de la máscara. Hay que añadir además que, como es a menudo el caso con las máscaras en un régimen anímico, esas solamente eran dotadas de agencia durante la performance, la actuación. La inferencia mentalista entonces se hacía caso por caso en un contexto excepcional en el cual la máscara actuaba como una especie de trigger, no sé cómo se diría en castellano, entre otros elementos para hacer presente la presencia de la cual encarnaba la figuración. No hay nada extraño de que las imágenes anímicas sean, en la mayoría de los casos, agenciadas, podríamos decir, por una inferencia mentalista, ya que la imputación de una interioridad concebida por analogía con la de los humanos es un rasgo característico del animismo. Y si tal movimiento es muy común hacia no humanos que tienen una vida autónoma, los animales, las plantas, por ejemplo, a los cuales se puede prestar en ciertas circunstancias representaciones, deseos y aún creencias iguales a las de los hombres. En cambio, la agencia imputada a artefactos, de cierto modo, no puede ser más que el índice de una intencionalidad delegada. Y en el caso del animismo, esa intencionalidad delegada es, en la mayoría de los casos, un espíritu que hay que entender aquí en el doble sentido de una realidad subjetiva capaz de representación mental y de una entidad no humana hipostasiando esa realidad en múltiples avatares y en particular en imágenes. Ahora pasamos a la perspectiva externalista, tal como funciona en la figuración analogista. Recordamos que lo que llamé la identificación analogista está basado sobre el reconocimiento de una discontinuidad general de las interioridades, de las fisicalidades, resultando en un mundo poblado de singularidades. Un mundo entonces que sería muy difícil de controlar y de entender en razón de la multiplicidad de las diferencias que le compone,
si no fuese por el hecho que se puede encontrar entre los existentes, como entre las partes de las cuales están hechos, redes de correspondencia que permiten trazar un camino de interpretación. Entonces, la objetivación del analogismo en las imágenes toma formas diversas que yo mencioné en la última charla: la figuración de seres compuestos, quimeras, la figuración de la relación entre macrocosmos y microcosmos, la figuración de redes, la figuración de la encapsulación y de la réplica a distintas escalas, digamos, un proceso de fractalización. Todas esas formas llegan, sin embargo, al mismo resultado. En efecto, y en la medida en la cual la ontología analogista pone la énfasis sobre la fragmentación de las interioridades y sobre su repartición en una multiplicidad de soportes físicos, la traducción figurativa de eso consiste, en primer lugar, creo que lo mencioné en la última charla, en desubjetivar la interioridad de los humanos y de los no humanos, de tal manera que sea diseminada y acoplada a una fisicalidad también distribuida. En otras palabras, se trata de dar a ver un conjunto de discontinuidades pequeñas, pero coherentes, sea directamente en un solo objeto cuya naturaleza híbrida debe ser evidente, sea indirectamente al indicar que la imagen es una parte metonímica del prototipo, sea al poner en evidencia de que cada índice solamente tiene un sentido y una agencia, porque está encerrado en un agregado de otros índices de naturaleza distinta que pueden ser estructurados sea por un dispositivo espacial, alineamiento, por ejemplo, o envoltura concéntrica, o de manera temporal por añadir regularmente un elemento al conjunto. Entonces, como lo enfaticé en la última charla, el objetivo figurativo del analogismo es esencialmente de hacer presente redes de correspondencias entre elementos discontinuos, lo que supone, en particular, de multiplicar las componentes de la imagen con la meta de mejor desindividualizar su sujeto. Hay un buen ejemplo, hay varios buenos ejemplos de eso, pero un buen ejemplo son los santuarios de los ancestros en la región Mandé y Voltaica, en África del Oeste, que me parece que ilustran muy bien este mecanismo. Y aquí está la imagen, posiblemente la han visto desde algún tiempo. Son esculturas de madera dispuestas en casas o en santuarios específicos que figuran hombres o mujeres adultos sentados o de pie en una posición hierática, desprovista de toda dimensión narrativa. Son entonces imágenes arquetípicas de individuos caracterizados por un estadio de la vida y un estatuto reconocible. Por ejemplo, entre los Lobi, en un cuarto que se llama poéticamente el cuarto de las potencias, el dueño de casa instala la efigie de un ancestro maternal, precisamente identificado, del cual comparte ciertas calidades. Por ejemplo, una escultura de un ancestro que lleva en la cabeza una calabaza, como es el caso aquí, ¿no?, con los dardos de puerco espín, atestigua
del estatuto del gran curandero que este ancestro comparte con su descendiente. Y durante su vida, el dueño de del cuarto de las potencias la llena de objetos que están vinculados a su historia personal, de efigies, de ancestros, de figurinas ejecutadas con la ocasión de un incidente que le afectó a él o a un miembro de su casa, de tal manera que la pieza llega a aparecer como una gran fresca biográfica en donde las efigies de los ancestros tutelares vigilan sobre una congregación de estatuas de madera y de tierra a la cual se añade una masa confusa de objetos. Ahora bien, esas estatuas están designadas en toda esa zona mandei voltaica por términos que denotan el reflejo y la sombra, y son a la vez el doble del ancestro y de su descendiente que le da un culto. Y para que la configuración que vincula el ancestro y su descendiente sea activada, debe encarnarse esa conexión en una figuración reconocible por el ancestro, ya que ha sido elaborada en un estilo idéntico por los escultores que trabajan para el clan maternal. Y es solamente si los ancestros se reconocen en sus efigies que vienen a habitar esas nichas icónicas, podríamos decir. Entonces, esas estatuas son a la vez singularidades, es decir, el doble de tal o tal ancestro maternal que encarna el destino de su descendiente, y arquetipos a la imagen de los cuales los vivos deben tratar de conformarse. Es por esa razón que las estatuas llevan el rastro de las transformaciones rituales padecidas por sus descendientes o que sus descendientes van a conocer. Por ejemplo, ciertas efigies lobi de ancestros les representan desnudos y desprovisto de todo atributo, pero con la cabeza afeitada. Se puede mostrar la próxima imagen. Y eso se hacía para las mujeres en la ocasión del parto o de la muerte del esposo, y para los hombres en la iniciación en ciertos cultos. Entonces, esas pequeñas personas de madera, que es el término que los Bambara usan para denominar a las estatuas de ancestros, esas pequeñas personas de madera son muy distintas de las máscaras Yupik. No incorporan una interioridad no humana, episódicamente activada, pero encarnan de forma permanente la red de relaciones sociales que vincula el ancestro a su descendiente y a los parientes de él, al enfatizar las posiciones que ocupan los unos en relación a los otros, al enfatizar sus deberes respectivos y los ritos que les reúnen. Y sin embargo, la estatua no es un símbolo o un emblema, es una pequeña persona, como lo dicen los Bambara, es decir, es un artefacto habitado por un humano que no es totalmente muerto y no es totalmente vivo,
y que está dotado de una agencia propia, a pesar de su inmovilidad aparente, pero una agencia cuyos efectos sean profilácticos, vindicativos, reparadores, etc., son perceptibles por los que les padecen esos efectos, que es una manera de averiguar una presencia por los resultados que producen. Y la mejor manera de prestar esa disposición a la estatua de los ancestros es de tratarla en una perspectiva externalista como un agente eminente de la vida del colectivo, ya que no solamente obedece a las reglas sociales que rigen la relación de los ancestros a los vivos, pero les valida y les hace posible. Voy a tomar otro ejemplo de una imagen analogista, enfatizando un aspecto particular que es el papel del mimetismo en este tipo de imagen, y eso lo tomo de un trabajo de Jeremy Tanner sobre los abades budistas japoneses. En el Japón, los abades de los monasterios budistas eran figuras carismáticas cuya muerte ponía en peligro la estructura y la continuidad de la vida monástica. Y por eso se hacía de ellos retratos muy semejantes que servían de sustitutos del abad después de su muerte, hasta que un sucesor haya sido encontrado e intronizado. Y el retrato era instalado en los cuartos del abad y tratado en todos puntos como si fuera realmente la persona viva que representaba. Después de la instalación del nuevo abad, el retrato era puesto en una galería en donde continuaba a ser tratado con respeto y a transmitir su carisma conjuntamente con el de los otros santos hombres al lado de los cuales estaba dispuesto. Si puede mostrar la imagen. Se consideraba que el retrato era una incorporación del espíritu vivo de su prototipo y que expresaba la agencia del prototipo. Y este resultado estaba obtenido al tratar de borrar lo más posible la diferencia entre la imagen y su modelo. En primer lugar, por la búsqueda de la exactitud mimética, pero también utilizando partes del cuerpo del prototipo en la estatua, por ejemplo los cabellos, las cejas, o incorporándolas en una cavidad adentro del retrato de la estatua. Este ideal mimético era realizado en la forma óptima en una práctica que duró casi 15 siglos y que consistía en dejarse morir de hambre en posición de meditación de manera a momificarse vivo. Y si el cadáver no se corrompía, era revestido de laca, a veces dorado, y expuesto en las galerías de retrato de los santos hombres abades de los monasterios. Pero más allá del mimetismo, que aquí está llevado a un punto extremo, podríamos decir, lo que contribuye principalmente en proveer la imagen de una agencia autónoma
era el tratamiento que recibía. Los retratos eran vestidos, nutridos, llevados en procesión para darles paseos. Se ponía en ellos reliquias de manera a establecer correspondencias entre la imagen como microcosmos y el macrocosmos, por ejemplo, modelos en tejido de los cinco vísceros, el corazón, pulmón, hígado, riñón y vaso, que permitía no solamente restituir a la estatua una parte de su vida orgánica, pero también y sobre todo la ponía en resonancia con los cinco elementos cósmicos, fuego, metal, madera, agua y tierra, y las cinco sabidurías trascendentales. Otro tipo de reliquias tenían como meta más bien, o como función de integrar el medio ambiente inmediato del santo abad en la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, lo que era, por ejemplo, logrado por la encapsulación recíproca del patriarca y de sus discípulos en el retrato. En el caso de una estatua conocida, la de Chinchi Kakushin, por ejemplo, hay un cilindro que contiene las cenizas de él y sobre el cual está grabado el nombre de 68 de sus discípulos. Entonces ellos envuelten la sustancia sagrada del abad, pero al mismo tiempo están incluidos en su efigie, y de ese modo, como lo dice la inscripción sobre el cilindro, están en armonía con el Dharma y la totalidad de las escrituras sagradas. Uno ve que aquí la semejanza no es el mecanismo principal que infunde esos retratos de una agencia, aún si el realismo de ciertas estatuas es a veces impresionante. El mimetismo, en este caso, es probablemente un buen medio de facilitar la identificación entre maestro y discípulo, pero sobre todo es una manera de identificar el santo hombre en una galería de retratos, es decir, de preservar su singularidad. Entonces no es tanto el realismo de la figuración que es la primer causa responsable por la imputación de agencia al paciente. Lo que es realmente operativo aquí es cómo, de igual manera que en los santuarios lobby, la animación de la imagen por su medio ambiente, por su medio social, por lo que le rodean, en contextos de socialización ritualizados, animación que hace de ella un eslabón vital en una cadena de transmisión y que perpetúa la influencia y la causalidad activa de los constituyen el retrato. Pasamos ahora a las imágenes en régimen totémico y voy a tomar la Australia nuevamente como modelo, subrayando que, como lo dije en la última charla, en este caso la figuración totémica tiene como meta de dar a ver la identidad profunda entre los miembros humanos y no humanos de una misma clase totémica, una identidad moral o espiritual o cualquier sea la palabra que usamos, ya que son todos provenientes de un mismo prototipo originario y que constituyen entonces tantas expresiones de una esencia común localizada en un sitio y singularizada por un nombre que
que define el campo de predicados que poseen en común. Pero es también una identidad física, ya que se dice que están hechos de las mismas sustancias, que están organizados según una estructura análoga y que humanos y no humanos de la clase totémica poseen de ese hecho el mismo tipo de temperamento y de disposición a actuar. En la Australia aborigen, la figuración de la permanencia en el tiempo de los prototipos totémicos, del carácter inmutable de sus rasgos estructurales o estructurantes y de los efectos de sus actos creadores en las particularidades del medio ambiente o en sitios específicos asociados a las clases totémicas, se realiza por medio de un número de estrategias que examiné en la última charla. Examiné dos, en realidad por lo menos hay más, tal vez tres, y voy a precisar un poco este tipo de estrategia figurativa. La más evidente de esas estrategias figurativas consiste en asociar figuraciones de prototipos totémicos en el momento en el cual cumplen una acción instituyente con figuraciones de sitios que son a la vez los cuadros y los resultados de esa acción y figuraciones de emblemas asociados a los grupos totémicos provenientes de esos eventos. Y esa es esa representación de un orden espaciotemporal y clasificatorio en el proceso de actualización en un evento que propone la figuración o la tradición figurativa de los Yolngu del noreste de la tierra de Arnhem. A partir de esa figuración del orden ontológico en proceso de parto, podríamos decir, de surgimiento, dos transformaciones son posibles: sea figurar el orden totémico en medio de la imagen de los que lo generaron, pero omitiendo el resultado de su acción, sea al contrario figurar solo este resultado omitiendo los que son la causa de este movimiento. La primera fórmula corresponde a las pinturas de los pueblos de la parte noroccidental de la tierra de Arnhem y a los de la parte oriental del Kimberley, mientras que la segunda fórmula corresponde a las pinturas de los aborígenes del desierto central. Esas dos fórmulas entonces constituyen dos tipos de simplificación lógica que tienen como resultado de condensar el evento que da la luz o que da nacimiento al orden totémico. En vez de figurarlo como en el caso Yolngu y con él todas las particularidades que este acto creativo generó, se hace figura la gente de la generación independientemente del contexto para mostrar que el orden se despliegó a partir de su cuerpo, sea figurar los rastros de la gente ordenador y entonces el mundo que hizo surgir sin representar este agente para mostrar que el vigoroso dinamismo de este orden que se perpetúa idéntico a sí mismo se puede perpetuar en la ausencia de la presencia directa de los que lo instituyeron. En cada uno de los tres casos,
las imágenes totémicas son investidas de una agencia. ¿Por qué? Porque son rastros. Son rastros de los prototipos totémicos y entonces constituyen como un eco inmediato de la potencia genésica de las entidades que hicieron surgir. Voy a examinar brevemente cada uno de esos casos, empezando con los Yonggu, y solamente haré una breve síntesis en cada uno de los casos. Para los Yonggu utilizó varias fuentes, pero la más común es de los trabajos de Paul Morphy sobre los Yonggu. Cabe recordar que las imágenes Yonggu son llamadas Martayin Minchi. El término Minchi hace referencia a la vez al color y al diseño de los motivos, sean esos motivos llamados naturales, es decir, lo que se ven en los animales y en las plantas, o motivos hechos por los humanos en distintos medios. En tanto, esos motivos son el resultado de una acción intencional. Así, el motivo que puede aparecer en una tortuga está considerado como perteneciéndole en propio como consecuencia de una acción intencional relatada en un relato etiológico, del mismo modo que una pintura corporal está considerada como perteneciendo a un clan y representando este clan. La mayoría de los motivos existentes en el mundo son así el resultado de un evento ocurrido a un ser del sueño, como se llaman esos prototipos, a un momento u otro de sus peregrinaciones terrestres, y es por eso que, como lo escribe Morphy, lo cito, la distinción entre motivos naturales y motivos culturales no tiene relevancia. En cuanto al término Magdalene, hace referencia a los cantos, a las danzas, a las pinturas corporales, a los objetos rituales asociados a los seres del sueño, es decir, a las acciones que llevaron a cabo en la superficie de la tierra. De tal manera que el término Magdalene Michi, las imágenes Yonggu, entonces, denota que esencialmente los motivos de los prototipos totémicos, es decir, de los sueños, de los seres del sueño, en tanto evocan los actos instituyentes de esos últimos, pero también en tanto expresan su esencia y permiten al ejecutarles de vincularse a ellos, como dibujos en la arena, como motivos de juego de soga, como pinturas corporales, como pinturas sobre distintos medios, etc. Entonces hay por lo menos tres sentidos en los cuales se puede decir que las imágenes de Yonggu son motivos de los seres del sueño. Han aparecido en el cuerpo del prototipo totémico del ser del sueño que representan, fueron designados por él como haciendo parte del patrimonio icónico del grupo con el cual están asociados. En segundo lugar, son la expresión icónica de los eventos que generaron los motivos y de los cuales son el rastro, y en fin, contienen el poder de los seres del sueño y pueden, por lo tanto, recibir un uso ritual. Si puede mostrarla, así aquí está. Entonces puede decir que los motivos son los atributos delegados de los seres del sueño, de los cuales incorporan de manera visible y tangible las propiedades,
Y entonces las incorporar también las propiedades específicas del grupo totémico que usa esos motivos. Y de hecho las imágenes hacen mucho más que representar en un sentido icónico. Están dotadas de una agencia propia que emana del ser del sueño que figuran, en particular cuando están rayadas de blanco, que es muy común en este tipo de imagen, con el fin de producir un efecto de brillo que significa que la agencia del ser del sueño se incorporó en la imagen. En definitiva, como lo escribe Murphy, yo cito, una pintura Yongo es comportamiento ancestral almanezado, ancestral behavior, stored ancestral behavior. Al oeste de la Tierra de Arnhem, en la parte occidental del Kimberley, también hay representaciones de los seres del sueño en grutas, figuradas bajo la forma de siluetas, y cada clan de los grupos tribales en esta región es más bien asociado a un ser del sueño llamado Wangina, que es usualmente pintado en las cuevas donde los miembros de los grupos del clan celebran los ritos de multiplicación. ¿Podemos? Usualmente esos Wangina están figurados con las plantas y los animales que pertenecen a la clase totémica que ellos han generado. Y un aspecto fundamental de las ceremonias consagradas a los Wangina consiste en repasar pintura sobre las figuras con la meta de asegurar la abundancia de las especies representadas, ya que, como es el caso con los ritos de multiplicación, cada clan asegura el proceso regenerativo de los animales para los otros clanes. Entonces, repintar los Wangina en las cuevas es literalmente copiar los seres del sueño, ponerse en relación con ellos, en una relación de duplicación que atestigua de la identidad ontológica que une los humanos a esos prototipos del mundo. Los Wangina tienen los ojos vacíos y no tienen boca, ya que su acción ordenadora ya se cumplió y no necesitan más órganos sensibles. Y su carácter hierático está deliberado, ya que las pinturas de los Wangina fueron realizadas por los Wangina ellos mismos, después de haber ordenado el medio ambiente. Se retiraron esos seres prototípicos en las cuevas y literalmente se pintaron ellos mismos en las paredes. Es decir, se metamorfosaron en pinturas. Y repintar esas pinturas es entonces asegurarse que los prototipos continúan en existir. No es representar, no es dar a ver, no es entretener una pintura para que no se borre, es entretener un modelo, un principio generador cuya disparición significaría la disparición de lo que generó. Entonces, un Wangina pintado no figura nada, es propiamente el ser del sueño que se proyectó a sí mismo en la pared de una cueva, inmóvil para la eternidad, con los modelos de las plantas y de los animales que generó. Tercer ejemplo, muy breve, porque es muy conocido a través
de este gran libro de Nancy Mann sobre la pintura del desierto central, Walbury Iconography. Entonces voy a decir solo unas palabras, pero supongo que es un libro que es bien conocido. En el caso Walbury, los motivos de los seres del sueño son llamados Gurubari, y el término designa los signos visibles dejados por los seres del sueño, es decir, sus rastros, los elementos del relieve que resultan de sus acciones, los objetos ceremoniales de los cuales prescribieron el uso, etc. Al mismo tiempo que el poder de fertilización, podríamos decir, que han dejado en los sitios totémicos con el fin de que se incorpore generación tras generación en los humanos y no humanos que componen las clases totémicas que cada uno de esos seres totémicos instituye. En los contextos rituales, esos motivos, Gurubari, pueden ser pintados en una variedad de forma en los cuerpos o aplicados en adornos efímeras, en especie de sombreros, en paneles, etc., que los danzantes llevan y que amplifican de cierto modo la potencia de los motivos al multiplicar su número y sus modalidades de expresión. Y finalmente, los motivos pueden ser pintados en el suelo con pelusa o pintados y incididos sobre distintos tipos de objetos rituales, en particular los chunga y los escudos ceremoniales. Entonces, tanto como entre el Yolngu o como en el Kimberley, la idea aquí es que los motivos Gurubari son investidos de una potente agencia por el hecho de su conexión con los seres de sueño, y es esa fuerza generativa que hace que se les utilice en primer lugar en ritos que están orientados hacia la satisfacción socialmente definida o reconocida de necesidades biológicas, el crecimiento de los niños, la mantención de la fertilidad del mundo, los ritos de multiplicación de especies y hasta la atracción de hombres o mujeres para fines de relación sexual. Si podemos ver las siguientes imágenes, bueno, es el caso eso de eso totalmente inicial, ¿no? Desde pintura sobre relatos sobre la arena, creo que mostré la foto la última vez. La próxima, por favor. La otra. Esos son también que mostré en la última charla, que es sacado del libro de Dan Simon, los distintos rastros que constituyen, digamos, los elementos de construcción de esos aquí es un ejemplo en los choringas, no voy a entrar porque todo eso es bien conocido. Entonces, en los tres casos australianos, las imágenes totémicas se dice que tienen una agencia autónoma porque constituyen rasgos y rastros inmediatos de los agentes generativos que figuran, sea porque son un eco de su comportamiento, es el caso de Yongu, sea porque son esas imágenes plenamente ese agente, es el caso de los Bangina, sea en fin porque forman las huellas materiales de esos seres y que de hecho las imágenes son impregnadas de las acciones que esos seres cumplieron. Entonces la agencia aquí está basada sobre una detección inicial por contraste con la inferencia de intencionalidad característica
de l'attribution d'agencia animica e la inferenza di comportamento che è tipica dell'analogismo. Passiamo infine alla figurazione naturalista, e voglio essere molto più breve perché di certo modo è più comune. Qual è la base dell'attribuzione dell'agenzia alle immagini naturaliste? Ovviamente è il mimetismo. El llegar a confundir la imagen con lo que representa es atribuir a esa imagen algo de la actuación intencional que el prototipo está capaz de movilizar. Sin embargo, hay que notar aquí que la instauración de la mímesis como una meta deseable de la figuración precedió de 2000 años la búsqueda de la ilusión en el arte del retrato y en la imitación de la naturaleza que caracterizó la pintura moderna a partir del siglo XV. Ya que la representación escrupulosa de las cosas tales como se presentan a la vista es el paradigma del arte en la Grecia antigua, por lo menos a partir del sexto siglo antes de Cristo, cuando se pasa de la presentificación del invisible a la imitación de la apariencia, para usar la famosa fórmula de Jean-Pierre Vernant. Entonces, el mito fundador de la pintura, vista como un trompatoco, trompe-l'œil, en realidad remonta al siglo siguiente, es el famoso duelo de pintura que ustedes conocen entre Zeuxis y Parasios, que Plinio cuenta en su Historia Natural. La historia es famosa, los dos pintores muy célebres se habían desafiado con el fin de realizar la mejor imitación en pintura, y cuando llegó el día de juzgar las obras que eran escondidas la una y la otra detrás de una tela muy fina de seda, Zeuxis desveló primero su pintura, que era un opulente racimo de uvas negras, y dos aves se equivocaron y vinieron para tratar de picotear a las uvas, y todo entonces parecía que iba a ganar Zeuxis. Entonces Zeuxis pregunta a Parasios de desvelar su pintura, y Parasios dice: no, por favor, hágalo usted mismo. Y cuando Zeuxis lleva la mano para sacar la tela, obviamente la tela era pintada. Entonces, en el caso de Zeuxis, había burlado los pájaros, pero Parasios había burlado el ojo de un pintor. No vamos a hacer aquí una imagen clásica de la... Hay muchas, ¿no? Es un mito fundador de la pintura. Son las 3:30, voy a hacer la historia general de la pintura occidental. Ya puede aliviarse. Pero solamente quiero hacerles recordar que el gran impulso imitativo, podríamos decir, de la época greco-romana, en la cual se vislumbran las premisas de un proyecto de descripción del mundo de tipo naturalista, van a encontrarse ocultadas en la Edad Media, para reaparecer en el siglo XV. Ahora bien, como lo mostró muy bien David Friedberg en su libro The Power of Images,
El arte occidental desde el Renacimiento obviamente está sumergido en un discurso reflexivo que tiene como meta estipular las condiciones teóricas de su producción y de su percepción, pero sin embargo, la respuesta emotiva y cognitiva que las imágenes que resultan de este tipo de arte suscitan en nosotros continúan a ser en gran parte el resultado de una confusión a veces exquisita, a veces inquietante, entre la realidad y su representación, confusión que, como saben, una vez fue criticada por Platón, y que el mimetismo de las imágenes naturalistas ha permitido empujar muy lejos. Entonces, la ilusión de una agencia propia de las imágenes resulta en este caso de la agencia propia producida por la ilusión. En conclusión, no solamente voy a mostrarles un cuadro, ya como saben estoy adicto a los cuadros, y es, va a ser la última imagen, que es la síntesis, digamos, de las formas de imitación de agencia. Obviamente, ningún de esos procesos es absolutamente exclusivo en uno de los cuatro regímenes figurativos, pero me parece que constituyen ciertamente para cada uno de ellos una modalidad dominante. Es decir, la inferencia mimática, la inferencia intencional, la inferencia comportamental y la inferencia indicial. Y con eso voy a terminar con más animalitos.